Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, bienvenue donc à la leçon au cours numéro 23 du troisième module. Nous allons voir la négation complexe, la negación compleja. Se llama así porque es diferente de la sencilla que ya vimos en el primer módulo, pero van a ver que no es tan, tan difícil que eso. Okay. La lógica de apertura y cierre de una negación es la misma. La revisión. Alors, el repaso es sobre la negación sencilla. La negación sencilla lo aprendimos para decir eres mexicano, estás cansado, estás casado, etcétera, etcétera. Y la negación se abre con ne, la palabra ne, y se cierra con pa. Muy importante. Hay que imaginar la negación como si fuera como un sándwich, donde tienes el verbo que está en el centro, el verbo. Por un lado tiene el ne, que puede ser n apóstrofe si el verbo empieza por vocal, y termina por pa. Eso es el cierre. El pa van a ver a futuro que es el más importante. No pueden olvidar el pa. Es difícil porque en español dicen, por ejemplo, no como carne. Y entonces no dicen no como pa carne. En francés decimos no como pa carne. Je ne mange pas de viande. Je ne mange pas de viande. Eso es la negación sencilla. No como carne. Pero hoy vamos a ver la negación un poquito compleja. Entonces vamos a ver cuatro otros tipos de negación. La primera. Entonces, aquí van a encontrar puntos. Tres puntos significa que ponen el verbo. Es decir, que para los cuatro tipos de negación vamos a abrir. Tenemos que abrir con el ne o el n apóstrofe. No me digan ne, es ne, muy importante. Luego van a cerrar después del verbo con esas cuatro palabras. No se preocupen, por el momento trabajamos la pronunciación. ¿Okay? No me pregunten qué significa, por el momento es la pronunciación. Pero ya se pueden dar una idea. La primera es jamais, jamais, repítanlo. Jamais. La segunda es rien. Rien. Rien es nada. Luego es plus. Plus. Que normalmente significa más. Cuando vimos los números, lo vimos, creo, cuando hicimos unas sumas. Pero por el momento vamos a decir plus. Y por fin, en fin, personne. Personne. Nadie. Repito, repiten conmigo, ne, verbo, jamais. Ne, verbo, rien. Ne, verbo, plus. Ne, verbo, personne. Empezamos con ne, verbo, jamais. Jamais, que significa nunca. O nunca. Okay. Entonces, jamais. Leo los tres. Elle ne sort jamais. Lo pueden repetir. Elle ne sort jamais. Elle ne danse jamais. Elle ne danse jamais. Elle ne rit jamais. Elle ne rit jamais. ¿Quién me podría traducir esas tres frases rápidamente? ¿Alguien en el chat me puede decir yo y me lo traduce para los demás? Elle ne sort jamais, elle ne danse jamais, elle ne rit jamais. No es tan difícil. Ok. Tal vez me lo puede decir oralmente, Isabela, por favor. Elle ne sort jamais. Ella no sale nunca. No sale nunca. Pero vamos a ver que en español van a decir nunca sale. Entonces ya vemos que nosotros el nunca lo ponemos al final.
Très bien. Elle ne dort jamais, Isabella. Ella nunca baila. Elle ne rit jamais. Viene del verbo rire, que significa reírse. Ella no ríe nunca. Sí, nunca se ríe o Ella nunca nunca ríe. ríe. Sí, merci. Merci, Isabela. Entonces, eso es la primera negación. Apertura, cierre. El verbo está conjugado en la persona del sujeto. Okay. Tercera persona aquí. Ne, verbo, rien. Repítenlo, rien. Es importante la pronunciación. Rien lo habíamos visto cuando decimos merci en francés. Alguien le va a contestar de rien. Merci de rien. Voy a escribir. Merci. Y abajo, de rien, de nada. Ahí les permite saber que rien significa nada. Entonces, yo leo, repiten por su lado, de su lado. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Je ne dis rien. Je ne dis rien. ¿Qué vimos aquí? La N apóstrofe. ¿Por qué? Porque empieza por vocal, con vocal. Ok. Necesito a alguien que me traduzca esas tres frases. El chat, que me diga quién. Je ne vois rien. Je n'entends rien. Je ne dis rien. Bien, te escuchamos. Je ne vois rien. Bien, puedes hablar. Yo no veo nada, yo no entiendo nada, yo no digo nada. Gracias, pero un pequeño error. Un pequeño error. Aquí, entendre, este verbo. Es un verbo trampa, la verdad, muy trampa, muy, muy tramposo, tramposo ese verbo. Entendre, lo estudiamos, no significa entender, significa oír, escuchar. Entonces, yo al inicio de la clase les puedo decir, ¿vous m'entendez? ¿Vous m'entendez? ¿Me escuchan? Oui. On t'entend. Sí, te escuchamos. Oui, on t'entend. Pero no es te entendemos. Okay. Entender es el verbo comprendre. Comprendre. Okay. Eso es entender. Je te comprends. Yo te entiendo. Je ne comprends rien. No entiendo nada. Je ne comprends rien. OK? Très bien. On continue. On continue, on continue. J'ai peut-être des questions. Non. Alors, je continue. Ne, verbo plus. Plus. Non, est-ce plus? Est-ce plus? OK? Ça veut dire ya no. Ya no. Unos alumnos me dicen que significa ya no más, pero significa ya no. Okay. Es el not anymore en inglés. Il ne fume plus. Il ne boit plus. Il ne sort plus. Pobrecito. ¿Quién puede contestar? ¿Qué me puede traducir todo eso? ¿Alguien? ¿Alguien? Isabela, por favor. Él ya no fuma, Él ya no fuma, sí. él ya no bebe y Sí. él ya no sale. Eso. Entonces, el pobrecito, si dice le pauvre en francés.
Voy a escribir. Le pauvre. El pobre. Le pauvre. On continue. Entonces, nos faltaba una. Personne. Personne en el sentido de nadie. D'accord. Ne, verbo, personne. Tu ne vois personne. Tu n'invites personne. Tu n'aimes personne. Okay. Déjame ver. Elidette, ¿cómo va a ser la traducción de eso? Tu ne vois personne. Hola, tú no ves a nadie, tú no invitas a nadie, tú no amas a nadie. Eso, muy bien. Sí. Tu n'aimes personne, sí, no amas a nadie o nadie te cae bien. Sí, en ese sentido, pero tú no amas a nadie. Gracias. Y así. Alors, on va commencer avec les exercices. On doit la última diapo. Ah, alors. Ne plus. Ok, il ne fume plus, il ne boit plus, il ne sort plus. On t'écoute. Itzel, quelle est ta question? Tu peux la poser. Alors, j'espère que vous avez pris des notes. Espero que tomaron notas. Okay. La idea es que vamos a hacer tres diapositivas de ejercicios. Son sencillos, pero tienen que... Les voy a enseñar esa. Esa es la más fácil, ¿ok? La negación, ne jamais, ne rien, ne plus, ne personne. ¿D'accord? Tomen una foto o algo. Y vamos a empezar. Alors, honestamente, tenemos tiempo hoy. Tenemos tiempo. Voy muy bien de tiempo. Entonces... les invito a hacer el ejercicio. Como no es muy difícil, la verdad, les doy tiempo y lo van a hacer. No pasa nada, no pasa nada. Toman su tiempo. Normalmente deberían tener Reverso con ustedes. Reverso, que es la página o la aplicación que uso para la traducción. Los voy a poner aquí, reverso.net. Okay. Pueden traducir textos enteros. Aquí, ¿qué tienen que hacer? Asociar el número con la letra. Tenemos una pregunta y una respuesta. Tienen que asociar la respuesta a su pregunta. ¿D'accord? Voy a calcular 3 minutos por ejercicio. Sí, 3 minutos está bien. 3 minutos. Adelante. Alors, 1 minuto más y vamos a corregir. 1 minute de plus et nous allons corriger.
No sé si se ve a los dos. Vamos a corregir. Alors, ¿tu vois quelqu'un là-bas? ¿Ves a alguien allá? ¿Tu vas au théâtre quelquefois? ¿Vas al teatro a veces? Quelquefois, es importante. ¿Tu joues encore au badminton? ¿Todavía juegas badminton? ¿Tu joues encore au badminton? ¿Tu aimes le thé? ¿Te gusta el té? Non, je n'aime pas. Non, je n'y vais jamais. Non, je ne vois personne. Non, je n'y joue plus depuis un an. Alors, tu vois quelqu'un là-bas? Non, je ne vois personne. La uno, la c. No veo a nadie. Tu vas au théâtre quelquefois? Non, je n'y vais jamais. Non, no, nunca voy. Okay, la Y, veremos más adelante. Tu vas au théâtre quelquefois? Non, je n'y vais jamais. ¿Tu joues encore au badminton? Non, je n'y joue plus depuis un an. Ya no juego desde hace un año. El depuis lo estudiamos. Creo hace dos clases. Sí. ¿Tu aimes le thé? ¿Te gusta el thé? Non, je n'aime pas. Non, no me gusta. Okay. ¿Preguntas? No. Voy a seguir. Uno, se, dos, sí. Très bien. Seguimos. Otro ejercicio. Les voy a dar 3 minutos. ¿Qué tienen que hacer? Completar. Completar. Pero lo fácil es que les deje más o menos unas partes de la ortografía de la negación. La segunda parte. Ustedes solamente completan. 3 minutos. Y después les hago la traducción. Tratan de entender qué significa la frase. Eso es muy importante. Cuando tienen las respuestas, es importante preguntarse, ¿pero qué significa? Tengo a veces alumnos que directamente, wow, completan todo rápido, pero ahora la segunda parte que es interesante es ¿qué significa? Okay. Pregúntense. Un minuto más. Voy a empezar con la corrección.
si hay algunos que quieren participar en la traducción, a mí me interesa mucho. La traducción que me interesa. Hay algunos que me dicen que no les gusta la mayúscula. Lo siento mucho, pero la mayúscula es que puedan ver mejor porque no se ve mucho el tamaño. Ok. ¿Alguien para traducírmelo? Je ne mange jamais d'escargot. Eidet, je ne mange jamais d'escargot. Yo nunca como caracoles. Muy bien. ¿Quieres seguir o...? Puedes seguir, Eidet. El segundo sí lo entendí. Yo no conozco... No, il. Perdón, él, perdón. Él no conoce... Él no conoce a nadie en los restaurantes. Dans ce restaurant. ¿Qué es que es ce restaurant? Porque es singular. Es singular. ¿No? En dentro del restaurante. En no, el restaurante. En este restaurante. Ah, en este restaurante. El se es este. Gracias, Eridet. Itzel, el número 3. J'ai mangé beaucoup, je ne peux plus manger autre chose. Yo comí mucho, no puedo comer más otra cosa. Sí, ya no puedo comer otra cosa. Ya no puedo comer otra cosa. Très bien. Intenta Itzel, la 4. ¿Tu veux un jus de fruits, un thé? Non, je ne veux rien, merci. ¿Quieres un jugo de frutas o un té? No, no quiero nada, gracias. Eso, muy bien. Isabella, la 5. Nous ne mettons jamais de sucre dans le café. Nosotros nunca ponemos azúcar en el café. Eso, sí. Très bien. ¿Questions? ¿Preguntas? Merci. ¿Preguntas? No. Seguimos. Tenemos un último ejercicio. Este último ejercicio es saber si vamos a poner rien. Rien o personne. Rien ou personne. Nada o nadie. Nada o nadie. Un momento. Voy a ver si lo puedo recuperar. Vamos a ver. Tac. Sí, tienen suerte los que quieren tomar una foto. Très bien, on va continuer. Seguimos. Entonces, el último es rien ou personne. Rien, nadie, nada, personne, nadie. Rien ou personne. Les dejo ver el ejercicio 3 minutos. Empezamos la traducción, completar y a traducir. 3 minutos.
Un minuto más. Voy a poner la corrección. Ok. Alors, traduction. Alors, il y a des personnes que je n'ai pas encore entendues. Hay personas que todavía no he escuchado. La palabra persona, acuérdense que es persona cuando la palabra es, la frase es positiva y nadie cuando la frase es negativa. Ana, Ana. ¿Quieres intentar Ana con solamente la uno? Il y a quelqu'un avec toi, non? Il n'y a personne, je suis tout seul. Quelqu'un significa nadie. Alguien, alguien, perdón. Ana, ¿quieres intentar? Uno, uno. Sí. Ilia. ¿Podría repetir qué es que el qué? Quelqu'un, quelqu'un es alguien. Alguien. Il y a quelqu'un avec toi. Il y a es conocido, es familiar normalmente. ¿No? ¡Ah! ¡No! Es hay. 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 ¿Eh? ¿Hay algún conocido? No, hay alguien. No, hay alguien. ¿Sí? ¿Hay avec... alguien contigo? ¿Hay alguien contigo? ¿Sí? ¿Il y a quelqu'un avec toi? No, no hay ninguna persona. No. No. Persona. No. No hay nadie. No hay nadie, sí. Je suis tout seul. Estoy solo. Estoy solo. Completamente solo. Sí, completamente solo. Gracias. Merci. Merci. Alors, on continue. Vous désirez des biscuits avec le café? Non, merci, je ne veux rien. Usted desea galletas con el café? Non, gracias. Yo no quiero nada. Alexis et Noémie sont encore chez toi? Non, il ne reste personne à la maison. Alexis et Noémie están todavía en tu casa, chez toi. Es una expresión que no hemos estudiado todavía. Non, il ne reste personne à la maison. Non, no queda nadie en casa. No queda nadie en la casa. Vous travaillez le week-end? Non, nous ne faisons rien. Nous nous reposons. Ustedes trabajan el fin de semana? Non, no hacemos nada. Descansamos. Nosotros descansamos. Se reposer es descansar. ¿Ok? ¿Está bien? Lo hice un poco más rápido para poder hacer otras cosas. ¿Es que vous avez des questions, preguntas? ¿No? Ah, adelante. Puede ser oralmente o por escrito. Itzel. Sí. En la última pregunta, sí. Cuando dices, ¿ustedes trabajaron el fin de semana? Trabajan. No, trabajan el fin de semana. Sí. ¿Y por qué dices, no, no hacemos nada? Entonces, aquí, perdón, este es los fines de semana. Eso se refiere a los. Y no hacemos nada en el sentido que no trabajamos. No trabajamos. Descansamos. Pero sí, tienes razón. La pregunta y la respuesta no tiene mucho sentido, mucha relación, vamos a decir. Pero se entiende, no nous faisons rien, en el sentido de que no trabajamos. Sí. Okay. Ok, perdón, sí te entendí, pero como que me... sí, suena un poco fuera, pero sí, trabajé. Podría haber sido la pregunta, ¿vous faites quelque chose le week-end? ¿O vous sortez le week-end? Vous sortez. Ustedes hacen algo los fines de semana. Ustedes salen los fines de semana.
Y ahí la respuesta tendría un poco más de sentido. ¿Ok? Me falta una cosita. Voy a ver si tengo otra pregunta. Hay un poco, un pequeño extra. A mí me gusta crear extra bonus. La negación o pasé composé. Entonces, no voy a entrar en detalles, pero les voy a explicar cómo funciona. La negación en pasado. No hay ejercicios, solamente es para que sepan cómo funciona. Es solamente una diapositiva. Es algo muy importante saber hacer la negación en pasé composé, pero no tan fácil. El pasé composé, lo vimos, es para decir yo fui, yo comí, yo hice, yo, sí, yo compré, etc. Y teníamos la posibilidad de tener dos auxiliares, verbos auxiliares. Había el verbo avoir o el verbo être. En 99% de los casos es el auxiliar, verbo auxiliar avoir. ¿Okay? Pero existe el caso de los 14 verbos de movimiento y esos se van a conjugar, se van a formar, construir a partir del verbo auxiliar être. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante recordar los 14 verbos de movimiento. No lo vamos a hacer ahorita, pero la idea aquí es entender cómo se construye la negación. Si su verbo auxiliar es avoir, lo que van a hacer solamente es la negación del verbo auxiliar y después agregan el verbo principal. ¿Okay? Repito, para hacer la negación en pasé composé, aquí quiero decir no entendí. No entendí. Se va a hacer primero la negación del auxiliar avoir, je n'ai pas, como si quisieran decir no tengo, je n'ai pas, y luego agregan su verbo en pasé composé, compris, lo que llamamos el participio pasado. Entonces, je n'ai pas compris, repítenlo, je n'ai pas compris, significa no entendí. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris, tu no entendiste. Il n'a pas compris, elle no entendí, elle no entendió. Nous n'avons pas compris, no entendimos. Vous n'avez pas compris, usted no entendió. Ils n'ont pas compris, ellos no entendieron. ¿Okay? Es la negación primero del verbo auxiliar y luego agregar el verbo principal. Si su auxiliar, verbo auxiliar es el auxiliar être, es exactamente la misma lógica. Je ne suis pas, como si fuera no soy, y luego agregan su verbo principal, participio pasado. Aller, aller, ir. Es parte de la lista de los 14 verbos de movimiento. Entonces, no fui, je ne suis pas, allé. El error de muchos de mis alumnos es este. Je ne suis allé pas. Así me dicen. ¿Okay? Entonces, la importancia aquí es pas y luego allé. ¿De acuerdo? No es je n'ai compris pas. Es je n'ai pas compris. Escriben eso. Es muy importante. Okay. Entonces, si quiero decir no comí, es je n'ai pas mangé. No vine, je ne suis pas venu. Les invito a retomar la lección sobre el pasé composé para poder hacer una buena negación en pasado. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No. Solo os dejo verlo con calma, pero no puedo, por el tiempo y el nivel que les quiero dar, entrar en más detalles aquí. Es como en inglés, ¿sí? Podríamos ver, ¿sí? Así, un poquito como en inglés. Solo que hay apertura de negación y cierre de negación. ¿Okay? Terminamos. Tac. Très bien, nous avons terminé. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas voir de vidéo.
nous n'allons pas voir de vidéo, observar. Es una negación, pero voir de vidéo, observan la negación que acabo de hacer. No vamos a ver videos. Nous n'allons pas voir de vidéo. Okay. Hice la negación del verbo ir, no vamos, y luego agregué voir. No vamos a ver. No vamos a ver videos de subtitulados como lo hemos hecho en las clases anteriores. Solamente vamos a terminar, nous allons terminer par un clip vidéo. Un clip vidéo. Entonces es un videoclip de una canción, de una chanson. La canción es una chanson. Alors, un momento. Une chanson d'un artiste, d'un chanteur belge, de un cantante belga, que se llama Stromae. En français, on dit Stromae. Stromae, para ustedes, fue famoso hace un par de años con la canción Alors on danse. Entonces, bailamos. C'est un donc, chanteur d'origine africaine, africana. Lo que les puedo decir, la anécdota, es que su nombre es Stromae, porque si lo ponen en sentido contrario, invertido, si lo invierten, pasa siendo maestro. Okay. Este fenómeno es un fenómeno que lingüístico que tenemos en los barrios de Francia. La idea de que si tienen una palabra con sílaba 1, sílaba 2, la segunda sílaba se pone en primera posición y la primera en segunda. Es un como lenguaje de código que desarrollaron en los barrios. Y originalmente Stromae es un rapero. Sí, rapero. Entonces van a ver esa canción. Bueno, ¿qué tienen que saber? Además de lo que les dije, es que este artista tuvo que dejar de producir canciones o sí, de cantar durante unos 3 años porque se enfermó, tuvo como se hartó y a la vez tuvo problemas un poco de salud y acaba de regresar hace 4 días con una nueva canción que se llama Santé. Santé. Santé significa salud en francés. Okay. Es, santé es cuando brindamos. Cuando brindamos decimos santé. Okay. Santé. Y entonces es una canción muy fuerte, muy profunda, que trata de los que no tienen la posibilidad de brindar o de celebrar o de festejar. Y entonces lo que repite en la canción es celebramos para los o por los que no pueden celebrar. Okay. Les va a gustar, creo, espero que les guste. Denme 2 minutos para preparar todo. No se vayan. Y la van a ver, para que tenga más sentido, la van a ver subtitulada en francés y en español. Van a tener las letras en español para que vean el sentido de la canción. Y creo que así les va a gustar más. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts? ¿Están listos? Tenemos a 8. Sí. Les dejo disfrutar. Pueden usar palomitas. ¿Dura? ¿Cuánto tiempo dura? 3 minutos 11. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa,
Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, batère, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Bonne manière. Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez. Mieux vaut ne pas si frottez. Frotter, si tu ne me connais pas. Brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Cœur aux célébrations. Muy bien. Terminamos. Esperen. Un momento aquí. Perdimos a alguien, alguien se fue, no pasa nada. Entonces espero que no, que les haya gustado. Es una, un poco, esperen, ahí. Terminamos, esperen, perdón. Sí, terminamos. Les veo la próxima semana, una nueva lección. Acuérdense que estamos en el último módulo. Va a pasar rápido las clases que nos faltan. Después de eso no habrá más. Probablemente habrá un nuevo curso. Y sí, creo que si repasan bien todas esas lecciones que hemos visto, van a tener una comprensión bastante suficiente, o se parece básica, pero en pocas horas han aprendido muchas cosas. Es la idea. Okay. Cualquier cosa, me escriben por mensaje. Très bonne semaine à vous et à la semaine prochaine. Je vous vois la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye.